Joaquin Vianney, Didi Miller. Chorus, Puesto Mirando, Incredible, En su Antuendo de Aguirre, Para esta noche. Ella está llevando un algodón negro, la camisa, con el una hermoso faldo floral. La falda tiene rosa clara y flores de color. Rosa oscura en el y se en su mayoría negro. Por lo que las medias, nylon negro, florales y muy bien con su camisa y falda. Y añado los altos las botas de cuero color canela, lo de un aspecto mucho más cálido en lugar de mera muy oscura y desagradable. Basta con mirar el pelo y como esos rizos rojos rebotando como ella camina la alfombra roja. Pero lo que realmente hace que toda su atuendo tan perfecta es como elegante y sencilla la hace compone esta. Que hace su cara se ve muy bueno y hace que ella los detalles faciales destacar muy bien, menos dolores. Creo que veo la última persona que viene hacia nosotros ahora, su Frank Blanco de la nueva película de Sinitro Negro. Frank Ellis. El actor principal en la película y juega el rol de un capino de karate y de las moradas de lo el tobido debe pensar que es un capeño de karate en su negro caro de chandal, botas de negro y lana de negro gorra de inubrino. Su cha es uno de una clase creado por el Unicio y Mike Ray y lo solo le costó la de 97 mil dólares. Sin embargo, mi encuentro de su entudo, mi aburrido y feo, creo que es hora de que se colga es traje arriba en su closet y lo de Ali, pero Franco era un buen actor en la película. Lo general ni siquiera importa que tan frío de su traje es todo el mundo. Estovadia va a estar en el amor con el bien, parece que esa era la última persona que se va a estar con nosotros esta noche aquí en la Abofunda Roja. Hasta la próxima, recuerde que debe pronunciar muy a la monda y bien espanto. Que se ve muy bien en esos pantalones vaqueros de color azul oscuro. Me pregunto dónde los abatú son de Hollister, por más que no debía estar usando esa roja de algodón. Sé que parece tan malo. Soon conversé y bien con los pantalones tan su equipo no se ve tan mal. No es cierto, podría mirar mucho peor. Hey Baba, el nuevo musical de jazz clásico. Pero su equipo es horrible. Es tan malo. Lo que estaba pensando que llevaba chandal barato de cuero negro. Esos zapatos de tacón alto de plata. Creo que él se olvidó de vestir a tiempo y no hay tiempo para prepararse. Su cabello se ve tan asqueroso y sucio así. Sin embargo, su rostro está un poco colado. Tal vez
days ill, no se tiene bien. Aquí viene Tiny T, mirando de moda como siempre. Su cabello y tan hombre tan perfecto. Yo sé verdad, me pregunto si ella lo hace sí misma. He oído que lo hace así misma. De cualquier manera se ve muy bien con la bufanda de lana blanca encanta su camisa azul claro. Sé que van grandes puntos y estas altas uggs de lana negro atan todo el equipo juntos. Esas uggs son tan lindos y un cinco costó $690. Necesito para casarme con un par de esas uggs. Me encantan ellos. Me gusta realmente como llevaba planas florales. Por más que jeans, pantalones de chandal y pantalones de yoga, todo van genial con uggs así.